Todos los días, desde las 11:30 de la noche y hasta las 4 de la madrugada, el personal técnico de CITEUR inicia un arduo trabajo de supervisión a través de cada tramo en todas las vías por donde transita el tren ligero. El trabajo, el esfuerzo que hace toda la gente operativa, que no se ve porque se hace de noche, de las 11:30 de la noche a las 4:30 de la mañana, donde todos los días hacemos diferentes tipos de rutinas, 32 rutinas con mantenimientos preventivos y correctivos, en donde pueden circular con toda la confianza y la seguridad los trenes. Se remueve la grava, se apuntala a los durmientes que puedan quedar flojos y se revisa que no haya en el camino algún artefacto que atente contra la seguridad de los pasajeros. A su vez, se realiza el mantenimiento y la verificación eléctrica de las catenarias antes de iniciar el servicio diario de ambas líneas del sistema de tren eléctrico urbano. Todas estas rutinas se llevan los 365 días del año. Siempre mantenemos los equipos en óptimas condiciones de operación y seguridad, sobre todo para el pasajero, ¿no? Esa es nuestra función principal. Cuando el trabajo previo de seguridad, mantenimiento y limpieza concluye, CITEUR está listo para darle a esta ciudad la movilidad urbana más importante en el estado. La sala de control del CITEUR trabaja prácticamente las 24 horas del día, monitoreando el avance de cada tren, los tiempos de sincronización, así como las llegadas y salidas de cada tren eléctrico, macrobús, pretren, líneas alimentadoras y los incidentes que se puedan generar en cada una de ellas. Cerca de 1,000 empleados entre personal administrativo y técnico conforman a esta gran familia CITEUR. Se regula el tráfico de trenes, se generan ahí por parte de control de comunicaciones todas las incidencias, dígase averías, que pasan a lo largo de la línea 1, línea 2, desde máquinas, torniquetes, cualquier cosa que pueda afectar a lo que es el tren. Cada amanecer, los 365 días del año, el tren ligero inicia puntualmente sus actividades en el servicio a los usuarios tapatíos a las 5 de la mañana. En el 2010 fuimos merecedores del premio Jalisco a la Calidad, que es un premio estatal, local. Obviamente también hemos obtenido distinciones como reconocimientos como empresa socialmente responsable, empresa familiarmente responsable, empresa incluyente, porque la política interna de esta institución no solo es brindar el servicio del transporte público, sino que el propio personal todos los días haga el esfuerzo de mejorar su capacidad de entrega y de servicio a los ciudadanos. Hoy por hoy tenemos prácticamente tres modelos de transporte integrados en un solo sistema, como son los sistemas BRT, que se le conocen aquí en la ciudad como macrobús, obviamente el tren ligero, que tiene prácticamente 23 años de funcionamiento, y un sistema de autobuses convencionales que extienden la línea del tren ligero hacia el poniente de la ciudad, que le denominamos pretren. Esta integralidad hace que el usuario llegue a tiempo, llegue seguro y sobre todo que le cueste menos. El reto principal de la ciudad es que un pasajero con un solo pasaje, en un solo medio de pago, una tarjeta de pago electrónico, pueda trasladarse de su casa hasta su trabajo, de su casa a su centro de estudio, de una manera confiable y oportuna. Al igual que Carla, miles de estudiantes y ciudadanos en general se trasladan diariamente por este servicio de transporte urbano.
Uno de los beneficios que otorga el CITEUR a la comunidad es el servicio multimodal, que consiste en darles un ahorro económico en su transporte diario a través del transbordo entre un servicio y otro, logrando de esta manera un ahorro de entre 50 y 80 millones de pesos en la economía familiar de la sociedad tapatía. La seguridad de la he sentido bien, tanto en los andenes como a bordo del tren. Pues ya veo mucha vigilancia, que pues estamos protegidos en todo. Para mí no ha pasado ni un accidente, bendito Dios. Yo agarro el tren ligero en el sur y en 27, 30 minutos estoy aquí en el Juárez. En el camión pues voy a durar una hora. En cuestión de la rapidez yo estoy encantada porque yo vengo desde Tetlán, me bajo en Juárez y me bajo hasta División del Norte. Entonces yo hago como media hora más o menos. Al principio tomaba camiones por fuera. O antes tomaba camión por fuera y ahora ya nomás el tren. Nosotros, en primera instancia, tenemos establecido ya unas normas en las cuales podemos cuantificar este nivel de satisfacción del pasajero y ofrecer el entorno de seguridad durante su viaje, desde su ingreso hasta la salida. Es ahí la forma en que nosotros contribuimos a que el pasajero encuentre un entorno seguro, confiable, amigable, y que pueda ofrecerle la expectativa de servicio que él espera. Aquí las diversas clases sociales y laborales de nuestra sociedad convergen en un solo transporte público. Comunidades enteras se trasladan con rapidez y seguridad. El tren ligero mueve aproximadamente a 76.443.000 pasajeros anualmente, mientras que el macrobús traslada a 39.310.000 usuarios por año. Finalmente, el pretren mueve a 2.827.000 ciudadanos, sumando un total de 118 millones de pasajeros por año en todos los servicios que ofrece CITEUR. Pensando en otro importante sector de la sociedad como lo son los discapacitados, CITEUR ha hecho avances significativos en ofrecer servicios de calidad para estos usuarios, como lo son los servicios personalizados en su traslado hacia el interior de nuestras instalaciones, así como la señalización braille a través de placas informativas en muros, pasamanos y pisos del macrobús. Otro de los grandes logros de CITEUR en estos 6 años de administración fue la creación del macrobús, que vino a solucionar una fuerte problemática de tráfico y embotellamiento a lo largo de la calzada Independencia. El cuidado ambiental en su construcción fue pensada para darle un nuevo respiro a la ciudad, reduciendo de 320 toneladas de ozono a solo 20 toneladas, un significativo avance en la limpieza de nuestro aire. Cada domingo, el sistema de tren eléctrico urbano ofrece a los usuarios de la vía recreativa el traslado de sus bicicletas a través del tren ligero para una mayor comodidad, logrando una mejor convivencia familiar entre los tapatíos. Aquí es donde el mantenimiento de los trenes de la línea 1 y 2 del tren eléctrico urbano se lleva a cabo, desde reparaciones menores hasta laminado, pintura y la limpieza total de cada unidad. Uno de los magnos logros y beneficios a lo largo de estos 6 años de esta administración fue la inversión de aproximadamente 10.6 millones de euros en el cambio de maquinaria para 16 trenes, alargando la vida útil de estas unidades por más de 30 años. Este taller cuenta con tecnología de punta a nivel Latinoamérica y brinda servicio al tren eléctrico del Distrito Federal de la línea Xochimilco. Día a día, el departamento correctivo revisa las partes de seguridad, lo que es frenado y puertas, en cierta forma. Y el tren cuenta con un equipo, una unidad programable, un PLC, que en cierta forma te registra, hace un checklist de todos los componentes de seguridad y te da una señal que efectivamente el tren está listo para circular.
y tenemos, digamos, un avance interno en cuanto a tecnología. Estos modelos de trenes prácticamente dependían de tecnología extranjera cuando inició, básicamente alemana. Hoy nuestros técnicos, con su gran capacidad, han desarrollado una gran cantidad de accesorios que permiten que nosotros mismos desarrollemos nuestra tecnología, y eso, por supuesto, se ve reflejado en la mejor calidad del tren. Abatimos lo que es la obsolescencia tecnológica. También el segundo motivo es reducimos el costo, porque a veces estos costos suelen ser muy altos. Es una compañía con una capacidad técnica muy aceptable. Incluso, insisto, hoy ya damos asesoría y damos consultoría a otras empresas de la ciudad. Incluso hemos concursado internacionalmente para ser consultores en la operación de sistemas de tren eléctrico. Una tecnología única en Latinoamérica es la infraestructura de torno rodeo, que consiste en la alineación milimétrica de las ruedas del tren, permitiendo su vida útil por más tiempo y un desgaste mínimo en las vías. Es el 1 de septiembre de 1989 cuando es inaugurada la línea 1 del tren ligero, con 15.5 kilómetros de extensión y 19 estaciones, 12 superficiales y 7 subterráneas. El 6 de enero de 1992 comienza la construcción de la línea 2 del tren ligero y, después de 2 años de trabajo, la segunda línea es inaugurada el 1 de julio de 1994 con 10 estaciones, todas subterráneas. Bueno, el tren eléctrico es una reminiscencia de incluso muchas otras formas de movilidad que se dieron a lo largo de la historia de Guadalajara. Entonces, no es de extrañarse que la población en general, los ciudadanos, estimen mucho a su tren, lo quieran muchísimo. Artistas tapatíos con gran trayectoria y reconocimiento en México han expuesto sus obras en la Galería del Tren Eléctrico de Guadalajara. Lo que me gusta del proyecto es que rompe con ese cotidiano. Y creo que a lo que abona es precisamente que la gente se desconecte un poquito precisamente de ese ajetreo. Y creo que, bueno, lo más importante, hay una interacción directa con el público. Cada exposición son la expresión de su propio entorno. Somos el principal promotor cultural gratuito de esta gran ciudad, al contar con el mayor número de visitantes a nuestra galería de arte. 6 años de esfuerzo han significado un crecimiento sin precedentes y el inicio de la construcción de adecuaciones en estaciones como Urdaneta, que permitirá en un futuro brindar un mejor servicio a un mayor número de ciudadanos, dejando los cimientos para la gran movilidad urbana que esta ciudad necesita. Creemos que tenemos la experiencia y la capacidad para empujar hacia la integración del sistema intermodal del transporte público y, por supuesto, el crecimiento y consolidación de sistema integrado que le permita brindarle sus beneficios a la ciudad. Entonces hablamos de que la familia Citeur cada día se consolida más, cada día está más dispuesta a enfrentar retos de crecimiento, tanto profesionales como humanos. El ser solidarios entre nosotros, el ser solidarios con otros sistemas y con la sociedad a la cual nos debemos. Estos 6 años de trabajo y esfuerzo han valido la pena porque son tu herencia y un legado para tus hijos y las futuras generaciones, que se moverán a través de esta ciudad, haciendo de ella la gran ciudad.